Bienvenidos a Banca Lab, el espacio que atiende tus consultas sobre temas de banca y finanzas. En la dinámica de hoy responderemos a la pregunta: ¿qué hábitos financieros debo tener a los 30? En nuestros 30, la mayoría de nosotros ya tiene una carrera profesional y/o un trabajo fijo, ya seamos trabajadores dependientes o emprendedores. Pero no se trata solamente de tener un trabajo y de pensar en el futuro, sino que hay acciones que debemos realizar para garantizar una buena salud financiera y no tener problemas en el futuro. Si tú quieres tener un buen futuro, te recomiendo seguir lo siguiente. 1. Gasta menos de lo que ganes. Esto debe ser ley de vida. 2. Contrata un seguro médico. Hay varios sistemas de aseguramiento. Hay sistemas del Estado, hay sistemas privados y también hay una combinación de ambos. Lo importante es que puedas ampararte en alguno de ellos y no tengas que asumir gastos que puedan resultar luego catastróficos para tus planes. 3. Piensa en el futuro. Es el momento de ahorrar, ya sea para tu jubilación, o para la educación de tus hijos si los tuvieras, o ahorrar para tener un patrimonio. 4. Acaba con las deudas que arrastras desde los 20. Ten en cuenta que el porcentaje que destinas a pagar deudas no debe ser mayor al 30% de tus ingresos. 5. Realiza tu presupuesto mensual. Debe ser constante y disciplinado. 6. Vigila los gastos, hormiga. 7. Corta las tarjetas de crédito que no necesites. Recuerda que entre menos tarjetas, tendrás mayor capacidad para pagarlas. 8. Ahorra. Debes ahorrar por lo menos el 15% de tus ingresos. 9. Recuerda que lo que deseas no siempre es lo que necesitas, así que controla las compras impulsivas y caprichosas. 10. Si tienes hijos, enséñales a ahorrar. ¿Y por qué es importante? Recuerda que a los 30 estamos en una de las etapas más intensas y productivas de nuestras vidas. Por eso es muy importante ser conscientes de todos los gastos que tenemos y de convertir el ahorro en un hábito. Si tienes una pregunta para BancaLab, escríbeme a las redes sociales de la Asociación de Bancos Asbank. Gracias y hasta la próxima.